Hola, mi queridísimo Tauro, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal. Siempre es un placer tenerte aquí conmigo, vídeo tras vídeo. Antes de comenzar, me gustaría darte las gracias a ti y a todos los que hacen de este canal algo tan especial, con todos vuestros comentarios, vuestras suscripciones y vuestros likes que me llegan al corazón. Si lo estás descubriendo por primera vez, pues te invito a que te quedes porque estoy segura de que vas a encontrar ese mensaje importante y poderoso para ti. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, porque noto que hay una situación así que estás viviendo como un poquito desagradable en tu vida. Es como que o que se va a presentar ante ti o que ya lo estás viviendo. Veamos de qué se trata, porque hay algo que necesitas arreglar, hay algo que te está perturbando y necesitas arreglar, solucionar. Veamos si lo vas a conseguir, mi queridísimo Tauro. Así que te invito a que te quedes hasta el final porque estoy segura de que vas a encontrar a esa respuesta y muchas más a todas esas inquietudes y a todos esos problemas que tienes que te están como inquietando, mi queridísimo Tauro. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Fíjate, mi queridísimo Tauro, que nos sale un arcano mayor, el arcano mayor del emperador, el arcano mayor número 4, la carta de Aries. Esta carta, mi queridísimo Tauro, nos indica que tienes que ir hacia esa misión de vida, o sea, ya está bien de dar vueltas y rodeos porque te tienes que enfocar en lo que tú quieres. Seguramente necesitas pedir ayuda a una persona que sepa, pues, estructurar eso que tú tienes que estructurar, bien sea papeles, documentación, algo que tienes que estructurar a nivel terrenal. Esta carta también nos indica que es hora de empezar de nuevo, que agarres esa disciplina, que te empieces a organizar, mi queridísimo Tauro, y que seas más flexible, porque a lo mejor estás siendo como demasiado rígido y quieres tenerlo todo como muy bajo control, ¿no? Fluye. Es momento de fluir a través de esa energía y poner, sí, toda tu fuerza de voluntad, pero con un enfoque totalmente diferente, ¿de acuerdo? Esa es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana. Porque luego, fíjate que se nos queda el caballo de copas. Este caballo, el caballo de copas, es un caballo muy romántico, es un caballo, pues, muy apasionado. Este caballo saca mucho la creatividad y nos viene a decir que tienes que hacer más caso a tu corazón y a tu intuición. Es como que has estado un poquito inestable a nivel emocional o indeciso porque no sabías muy bien qué camino tomar, pero si tú escuchas a tu corazón, empiezas a hacer caso a tu intuición, el camino se abrirá ante ti, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo vas a estar muy, pero que muy intuitivo. Lo único que tienes que hacer es a prestar atención a las señales que te está enviando el universo. Muy bien, vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Las cartas del tarot, una cartita para Tauro, por favor. Recuerda que estas lecturas son generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. También que es para Tauro de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna son tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso es importante que cheques la lectura de tu Ascendente, bien porque te estás moviendo en esa energía o para complementar esta lectura. Fíjate que nos sale el 5 de espadas y luego, ¿qué te estaba diciendo? Que tienes que cambiar la forma de ver las cosas y pum, nos sale la carta del colgado y luego la sota de bastos. En la base se nos queda, fíjate, el rey de espadas, mi queridísimo Tauro. Vemos ahí que es un trono, tiene mariposas, va a haber una gran transformación en ti. Este rey, igual que en la carta del emperador, son energías masculinas muy potentes. Este rey es la cabeza pensante del tarot, es un experto en su materia, sí, a veces es algo frío, pero viene a traerte la claridad. Como bien te he dicho, si tenías que solucionar algún problema a nivel de papeles, a nivel de documentación, pues ese rey puedes confiar en él, ¿vale? Es un rey que puedes confiar en momentos de crisis, de algo que te sea, pues,
necesario solucionar en estos momentos. Tienes que tomar una decisión concreta, ¿vale? Y ser muy inteligente y sobre todo analizar las cosas, pero analizarlas desde el corazón también para encontrar esa verdad que tú necesitas. ¿Por qué? Porque nos sale el 5 de espadas. Esta carta, el 5 de espadas, bien, vemos ahí pues como que está, se ha marchado, como que ha ganado la batalla, ¿vale? Y lo ha ganado con estrategia. Esta carta te dice que tienes que reevaluar las cosas, mi queridísimo Tauro. Tienes que reevaluar qué es lo que tú quieres y con estrategia empezar a ir hacia donde tú deseas. Por eso necesitas la ayuda de ese emperador y del rey de espadas. Tienes que ponerle amor a esa situación y a lo mejor te vayas a enterar de algo que te hace daño, ¿vale? Y te sientes un poquito pues hostil, es como que no estás muy comunicativo, mi queridísimo Tauro, porque algo de lo que te vas a enterar te va a hacer daño, pero tienes que perdonar y darle amor a esa situación, porque si tú no le das amor y le das venganza, siempre te va a empujar a esa energía negativa. Y no queremos eso, mi queridísimo Tauro, queremos que te empujen a una energía más positiva. ¿Por qué? Porque tienes que mirar las cosas desde otro punto de vista, por eso nos salía la carta del colgado, que ya te lo decía con la carta del emperador. Es como que tienes que tener paciencia a la hora de resolucionar las cosas de papeles y todo eso. ¿Por qué? Porque las cosas de palacio van despacio, entonces tienes que tener mucha paciencia. Tienes que dejar también dejar marchar algunas situaciones complicadas, quizás pues esos rumores, esos chismes, esos conflictos, ¿no? Esas situaciones desagradables que vais a vivir, a lo mejor vas a vivir tú con otra persona, pues eso tienes que dejarlo marchar, tienes que mirarlo de una forma diferente, darle amor, darle cariño, darle las gracias por el aprendizaje y cerrar esa puerta. Te van a poner sobre la mesa más de una solución, sobre todo ese rey de espadas, y tú vas a tener que poner atención y decidir qué solución es la que tú quieres para ti. No pierdas la esperanza, pero cambia la percepción de las cosas. ¿Por qué? Porque luego viene una sota de bastos. Las sotas representan a personas jóvenes y son mensajeras. Esta sota viene a traerte el entusiasmo, pero viene a traerte el entusiasmo de una forma que no seas impulsivo o impulsiva. No hagas las cosas por impulso, sino piénsalas antes. Por eso tienes que hacer esa parada y hacer esa introspección para parar y decir, a ver, analizar las cosas. Para eso el rey de espadas también, ¿no? Analizar qué consecuencias va a haber tomando la decisión que vas a tomar. Por eso no tienes que tomar las decisiones por impulso. Seguramente te hagan una propuesta muy emocionante y es cierto, ¿por qué? Porque como te van a poner más de una solución ahí en la mesa, pues a lo mejor te proponen algún trato de alguna forma. En ese momento tienes que pensar muy bien, consultar con esas personas si es correcto o no es correcto el que tú puedas agarrar eso que te están proponiendo, y en el momento en que tú tomes la decisión con confianza, pon toda tu creatividad y toda tu energía positiva en ese proyecto o en esos papeles o en ese cambio que quieres dar, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti, tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Si esta lectura, mi queridísimo Tauro, te está gustando y está resonando contigo, pues te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like, que lo compartieras, porque haciéndolo pues me ayudas muchísimo y me encanta compartir estos ratitos de energía contigo. Me hace muy feliz estar aquí contigo, mi queridísimo Tauro. Fíjate. En la base, la carta número 13, para muchas personas el 13 es un número de mala suerte, para mí no, para mí es un número de abundancia. ¿Y qué te dicen? Sentir el mundo. Siente que eres capaz de conseguir todo lo que tú deseas, pero tienes que sentirlo dentro de ti, no vale pensarlo y decir, ¡buah! Tengo el mundo a mi favor. No, tienes que pensarlo, sentirlo, estar alineado y en consonancia tus pensamientos con tus emociones. ¿Para qué? Para que puedas sentir todo eso y empezar a creer que lo puedes lograr, por eso tienes que ponerle todo ese cariño y amor, porque fíjate que predominan las espadas y es porque estás dándole vueltas a esas situaciones. Porque luego nos sale la carta número 30 y te dicen hazte notar.
Es momento de hacerte notar. A lo mejor has estado como muy encerrado o encerrada en tus cosas y ahora es momento de decir, aquí estoy yo. Tienes que hacerte notar de muchas formas, con tu valentía, con tu determinación, con la superación, ¿vale? De superar las cosas, con tu inteligencia, con la toma de decisiones claras, ¿no? Sin dudar, sin titubear, o sea, tienes que mostrar quién eres, hacerte notar. Porque luego nos sale la carta número 35 y te dicen un cuento fantástico. Vemos ahí a Pinocho, así que es posible que tú te hayas estado contando una historia que no era real, que no te llevaba a ningún sitio y realmente no era real. Y ahora estas personas, tanto el rey de espadas como la carta del emperador, vengan a traerte ese jarro de agua fría para que veas la verdad verdadera que necesitas ver para tomar acción. Entonces, y tomar la decisión correcta, va a venir ese jarro de agua fría a raíz de estas dos personas que te van a impulsar a que veas las cosas de una forma diferente, ¿para qué? Para llevarte hacia esa misión, hacia esa propuesta. Entonces es como que te van a quitar esas ideas, esas fantasías, esos cuentos que hayas estado pensando o teniendo en la cabeza. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Recuerda que estas lecturas son generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. Muy bien, es como que te vas a desapegar de las cosas y fíjate cómo se sincronizan las cartas. En la base, la carta número 53, la carta El Viraje. ¿Y qué te dicen? Te dicen, eres mucho más poderoso o poderosa de lo que te imaginas. Esta capacidad te permite transformar lo negativo en positivo. Efectivamente, eres mucho más poderoso o poderosa de lo que tú te imaginas. Lo que pasa es que si tú estás metido o metida en ese círculo de negatividad, pues las cosas no cambian. Entonces tienes que cambiar esa negatividad por pensamientos positivos o por lugares o situaciones o entornos más positivos para ti. Porque luego nos sale la carta del espejo. ¿Y qué te dicen, mi queridísimo Tauro? Tu vida es un espejo formidable que te muestra en el sitio en el que estás. Efectivamente, tu vida es un espejo de donde te encuentras ahora mismo. Por eso, fíjate que se ha quedado en línea con la carta del colgado. Por eso tienes que cambiar esa perspectiva, tienes que cambiar la forma de ver las cosas, por eso tienes que pedir ayuda a esas personas para que te pongan esa claridad que necesitas para ver qué es lo que te espera o a qué puedes acceder o cómo lo puedes realizar. Entonces, mira a tu alrededor y qué es lo que quieres de tu vida. ¿Qué tienes aún en tu alrededor y qué es lo que no quieres? ¿Qué es lo que tienes que cambiar o quieres cambiar? Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, qué más te quieren seguir diciendo para ti. Tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una cartita para Tauro. Ahí está, ya quiso saltar. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Vamos a ver. Mira. En la base se nos queda la carta de Santi. ¿Y qué te dice Santi? Santi te dice que es el ángel de la paz y que te está ofreciendo tranquilidad y un camino más llano y suave. Este Santi viene a traerte, pues, a quitarte esos obstáculos para suavizar ese gran camino que tienes por delante, mi queridísimo Tauro. Así que confía en tus guías, tus ángeles que te están, pues, aplanando ese gran camino de todos esos grandes obstáculos o obstáculos que puedas padecer o tener, porque luego nos sale la carta de Teresa. ¿Y qué te dice Teresa? Ahí lo tienes, Teresa te dice, para, has estado muy atareado ocupándote de las necesidades de los demás, pero ha llegado el momento de descansar y de cuidar de ti. Ahí lo tienes, tienes que parar y pensar en ti, ¿qué es lo que más te conviene a ti? Por eso te nos salía el caballo de copas, porque tienes que darte mucho amor, mucho cariño y tener ese compromiso contigo mismo, ¿vale? Y tener esa empatía también por lo que está pasando a tu alrededor, quitarte pues esa impulsividad que puedas vivir y ser un poquito más empático, que yo sé que te cuesta, mi queridísimo Tauro, porque tú eres muy terrenal, pero a veces hay que mostrar más ese corazoncito, esas emociones.
Porque luego nos sale la carta de Astara. ¿Y qué te dicen? Te mereces lo mejor. Intenta llegar a las estrellas con tus sueños y deseos y no cedas en tu empeño. Ahí lo tienes. O sea, no cedas en tu empeño. Si tú quieres alcanzar las estrellas, tendrás que trabajar. Y para trabajar, ¿qué tendrás que hacer? Cambiar la forma que estás viendo las cosas y mirarlas de una forma diferente. Y pedir ayuda a esas personas que tienes a tu alrededor, que te van a empujar y te van a ayudar a ver las cosas de una forma totalmente diferente. Un momento, mi queridísimo Tauro, que se me apagó la vela y voy a encenderla, ¿de acuerdo? Ya está, muchísimas gracias. Es que no me gusta tener las velas apagadas. Cuando se apagan me pongo nerviosa y más si estoy en medio de una lectura. Así que discúlpame y gracias por la espera. Vamos a ver qué te quieren decir los dijes. Los dijes son iniciales, letras y signos de personas que están en tu vida, que pueden aparecer en ella o que se marchan. Pueden ser nombres, apellidos, seudónimos o apodos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Me viene Sonia. Ahí lo tienen. La G, la S, la O y la Z. La Z también puede ser una N. Me viene Zaida, Zoraida, Óscar, Sergio. Gabriel también me viene, ahí lo tienes, la G, la S, la O y la Z, que puede ser una N. Y luego fíjate que nos ha salido tu energía, mi queridísimo Tauro, y la energía de Acuario. Ahí lo tienes, tu energía y la energía de Acuario. Agárrelos solamente si les resuena, por favor. Muchísimas gracias, mi queridísimo Tauro. Suscríbete, dale a like, compártelo, que ya sabes que me ayudas muchísimo a seguir subiendo todos estos vídeos para ti. Gracias, gracias de corazón, mi queridísimo Tauro. Y de corazón deseo que esta lectura se manifieste para ti, que pongas orden, estructura en tu vida, pero desde el corazón, que cambies toda esa perspectiva, que te dejes de contar cuentos, porque grandes cosas llegan, grandes cosas para ti. Eres más poderoso de lo que te imaginas, pero mira qué es lo que hay a tu alrededor. ¿Qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres a partir de ahora? Una verdad llega, es momento de analizar la situación y emprender ese nuevo camino. Que pases una feliz semana y nos vemos muy pronto.